Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video más. El día de hoy les estaré enseñando la técnica acuarela usando geles semipermanentes. Para comenzar con esta técnica vamos a necesitar una solución finish o un finish solution, ya que con este líquido pues es el protagonista para nosotros poder crear la técnica acuarela con la ayuda de los geles semipermanentes. Primeramente, chicas, hay que estar colocando un poco de este líquido en un refractario. Yo lo voy a estar utilizando así en una forma. Y voy a estar colocando una pequeña gota de mi gel semipermanente. Y ahí, como pueden observar, chicas, al momento de que yo la coloco, pues se alcanza a dispersar en este líquido. Y esta es la forma en la que nosotros nos vamos a ayudar para así crear el efecto acuarela. Aquí, como pueden observar, chicas, yo con la ayuda de un pincel liner estoy tomando un poco de producto y lo llevo hacia la solución para así poder diluirlo completamente, y hay que estarlo aplicando a toquecitos para darle ese efecto, ya que de lo contrario, si lo aplicamos como normalmente lo haríamos, podríamos aplicar mucho producto y pues este a su vez nos mancharía totalmente el diseño o la base que estamos trabajando. Una vez que ya aplicaste el producto y notas que todavía está muy fuerte y no tan diluido el producto, pues aquí con la ayuda misma de nuestro pincel vamos a tomar pequeñas gotas o pequeñas porciones de la solución y a toquecitos vamos a estar aplicando, de manera que al momento que nosotros colocamos en ciertos lugares veamos que este se vaya diluyendo y así formando un poco más lo que viene siendo el acuarela. Una vez que ya estés satisfecha con el resultado, es muy importante que metas a curar a lámpara, porque recuerden, chicas, que estamos trabajando con geles semipermanentes y pues tenemos que meter a curar para así evitar que haya una mezcla con el siguiente tono. Bueno, chicas, aquí como pueden observar, yo ya metí a curar la lámpara. Ahora estoy colocando una base un poco más oscura. Esta no la estoy diluyendo tanto, ya que a partir de ahí voy a comenzar a hacer la estructuración de la rosa. También les comento que la solución contiene alcohol y este es muy volátil, así que se les va a estar secando constantemente y pues solamente tienes que estar aplicando o agregando seguidamente conforme tú veas que se te está desgastando o se te está evaporando. Ahora sí, aquí como pueden observar, yo ya voy a estar trazando los pétalos de uno por uno. Y de igual forma los estaremos realizando a toquecitos para así no perder ese efecto. Pero estos trazos ya los estaremos realizando sin diluir el gel para así poder resaltar esos detalles que queremos que sobresalgan. Les vuelvo a comentar que no se olviden de estar metiendo a curar a lámpara, porque recuerden que estamos trabajando con geles semipermanentes. Aquí, como pueden observar, yo estoy colocando un poco de sombra en el interior de la rosa y asimismo voy a estar colocando los pétalos restantes alrededor de ella. Este tipo de técnicas con la ayuda de un gel semipermanente es demasiado fácil, chicas, en verdad inténtenlo, se van a divertir y no tengan miedo de colocar demasiado producto, demasiado tono o demasiada solución. Eso se puede arreglar, ya que al momento de estar colocando una solución, pues este lo que va a hacer es limpiarnos si lo colocas de manera excesiva, y pues te va a quedar solamente el efecto de acuarela, así como si fuera tu fondo o la base en la que vas a trabajar. En verdad, chicas, las invito a que lo intenten, es muy divertido, y si lo llegan a intentar, mándenme unas fotitos y yo con gusto las estaré orientando. Y bueno, chicas, pues aquí yo metí a curar a lámpara. Una vez que metí a curar a lámpara, pues ahora voy a proseguir con otro tono. Como pueden observar, sigo las mismas reglas y los mismos pasos que comencé a realizar al inicio.
Aquí solamente estoy utilizando un tono un poco más claro para así darle el fondo o la base que voy a seguir trabajando, que en este caso van a ser las hojas de la rosa. También se me pasó comentarles que para así realizar nuestra base o nuestro fondo en nuestro diseño, pues sí es importante que elijamos primeramente un tono claro para darle un contraste diferente al momento de estar realizando los relieves, los diseños o los detallitos, para que así resalten un poco más. Así como pueden observar aquí en este tono más verde, pues sí ayuda a resaltar todos esos trazos que ya estamos realizando después. Y nuevamente, chicas, les vuelvo a comentar, no se les olvide meter a curar la lámpara porque seguimos trabajando con geles y aunque los estamos diluyendo para así crear la técnica acuarela, pues sí necesitamos estarlos metiendo a curar constantemente. Una vez que ya finalices, pues tienes la opción de estarle colocando un brillo o un finish en mate, ya es tu decisión. A mí en lo particular me gusta de las dos formas. Y este es el resultado realizado con esta técnica, pues nosotros podemos realizar miles de diseños con esta técnica y pues se van a ver muy bonitos porque es algo diferente a lo que estamos acostumbradas. Y también sería una muy buena opción de mostrarles otra técnica diferente a nuestras clientas. En verdad, inténtenlo, es muy fácil, como les digo, podemos crear diversos diseños. Y pues si tú lo intentas, mándame una fotito y como te comento, yo te podré orientar un poco más a profundidad acerca de esta técnica. Y bueno, chicas, yo me despido deseándoles un excelente día y nos estaremos viendo en el siguiente video.